shaka talk. Catch up in a frog. Now burn out with them, a bubble gwan top. Boom shaka talk. Catch up in a frog. Now burn out with them, a bubble gwan top. Boom shaka talk. Catch up in a frog. Now burn out with them, a bubble gwan top. Boom shaka talk. Catch up in a frog. Now burn out with them, a bubble gwan top. Shaka talk. Catch up in a frog. Now burn out with them, a bubble gwan top. Boom shaka talk. Catch up in a frog. ¿Qué pasa, chicos? Pues como os dije en el anterior vídeo, esta vez os voy a enseñar mi ordenador, los componentes que tiene, las características que tiene, cómo lo tengo todo instalado, ¿vale? Y el dinero que le he echado para que, por ejemplo, el Rainbow, que lo tenéis ahí, está en ultra y va a 60 frames sin ningún tipo de problema. Juego gordo y demás, pues lo mueve perfectamente. A ver, Jesús, di que estás jugando al Rainbow. Estoy jugando. Eso es. No hay ningún tipo de problema, va todo perfecto. Así que, ¿qué os parece si abrimos la tapadera de esto y vemos todo lo que he metido? ¡Let's go! Bueno, chicos, pues como podéis ver, aquí tenéis mi maravillosa máquina. Es una auténtica bomba. La verdad que hace falta limpiarla un poquillo, porque hace ya unos meses que no la limpio. Pero nada, voy a explicar más o menos lo que tiene aquí el bicho metido, ¿vale? Empezamos por la gráfica. GTX 980, ¿vale? La tenemos con tres ventiladores. El de la derecha está un poco sucio. Y este de aquí. La GTX 980, ¿vale? Esta me salió sobre unos 600 euros o así, hace cosa de 2 años. Y esto es la bomba que mueve todos los juegos. Fuente de alimentación. Es una Templarium, ¿vale? Ahí le tengo puesto el logotipo de... A ver que se vea bien. No, no se ve bien. Le tengo puesto el logotipo de Republic of Gamer, ¿vale? También hace falta limpiarla un poquillo, a ver si no me corto un dedo. Y nada, cuenta con 1150 vatios, o sea, era una de las más gordas que había, me salió cerca de 290 euros o así. Como podéis ver, ahí tiene todas sus conexiones y demás. Y la verdad que es un auténtico... Esto es propaganda de unas ruedas que le puse al BMW. Así que aquí tenemos la fuente de alimentación 1150 vatios Gold. O sea que era la más gorda, la más fuertecita, ¿vale? Ahora de RAM. Tenemos ahí dos. Esto también hace falta limpiarlo un poquito, ¿no? Así como nos pongamos a limpiarlo, lo limpiamos ahora. Tenemos ahí las G-Skill, ¿vale? Cada una de 8 GB. O sea, son 16 GB lo que tenemos de RAM, ¿vale? Tenemos la refrigeración líquida que es de Corsair, ¿vale? Como podéis comprobar, tiene lo que es radiador. Y aquí arriba tiene sus dos ventiladores para que tenga esto refrigeración líquida. Y esta también me salió en torno a unos 200 y pico euros más o menos. Cosa así creo que fue. Así que, bueno, la placa base, la Maximum Hero 7, que es un pedazo de placa base. Esta también, esta fue una de las mascarillas, creo que fue unos 300 y pico euros. Ah, y el CPU que tenemos... Dentro es el i7, el 4790K a 4 GHz. O sea que también es una bomba. Ese sí me costó unos 300 largos. Discos duros. Tengo uno de 1 TB para la descarga de los juegos, otro para la instalación de los juegos, y después un disco SSD de 500 GB Samsung para lo que es el sistema operativo, que también hace falta limpiarlo un poquito. Joder, la de mierda que tiene esto, macho. Vale, nada, la llave de mi coche, para cuando a lo mejor llevo mucho rato jugando, pues digo, tío, al menos está salida a la calle, ¿no? Dice que por lo menos en la cochera tenemos ahí para darle una vuelta. Ahí tenemos un ventilador, abajo tenemos otro, que también tiene mierda por un tubo. A ver, por arriba creo que no tenía nada. Y este es el de salida. Aparte de eso, ¿con qué contamos? Controlo, bueno, ya le puse sus LEDs y demás, como podéis ver las LEDs van cambiando de colores.
Aparte de eso, pues tenemos dos mandos del equipo One para poder jugar a los juegos. Unos auriculares 7.1 que son los Corsair Vengeance 2100. Estos también me salieron cosa de... Estos fueron caros también, 150 euros así creo que fue. Teclado inalámbrico. ¿Qué más? Ah, sí, vale. Súper importante. Conexión a Yastel de 300 megas simétrico, ¿vale? O sea, 300 de bajada y 300 de subida. Tenemos Home Cinema repartido por todo el salón, ahí, arriba, los laterales, detrás del sofá. ¿Y qué más tenemos? Ah, vale, lo más importante. Televisor de 60 pulgadas Samsung para jugar gustosamente. Y mira, vais a escuchar cómo suena esto, porque es Home Cinema una pasada. Vale. Esto parece que estamos metidos en la guerra, ¿vale? Así que nada, aquí tenéis el bicho, como dije que os lo iba a traer para que lo vierais. Ah, bueno, el humidificador, eso es para que huela bien el salón y huela fruto del bosque, huela cosas buenas. Y esta es mi máquina. Me la compré hace dos años más o menos, así que me lo compré. Y el conjunto entero del ordenador ahora estará un poco más barato. Pero el conjunto entero fueron unos 2.100 euros creo que fue el conjunto completo del ordenador. Ahora después hay que añadirle los mandos, el teclado, un montón de cosas. La tele, pero vamos, que el conjunto del bicharraco fueron unos 2.100, 2.200 euros. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis por qué no me da problemas apenas ningún juego cuando lo descargo, y espero que os haya gustado, que sepáis más o menos pues lo que tengo y con lo que suelo jugar, ¿vale? Deciros que el próximo vídeo me gustaría hacerlo igual que esto, pero más despacito, más tranquilito, de mi coche, del BMW, el motor que tiene, cómo anda, cuánto tarda en coger los 100 km hora, en fin, explicar un poquito más de cositas, y pienso traer nuevos redes y demás. Así que nada, espero que os haya gustado, dejad vuestro like, siempre la manita arriba, dejarse de pego con la manita para abajo, manita para arriba, que es la que interesa, suscribirse a mi canal, y nada, si queréis que suba el vídeo igual que esto, pero del BMW, pues también podemos hacerlo, ¿no? ¿Por qué no? Ya que estamos puestos, esto es fácil, esto es grabar, si esto no me cobran a mí por dar al botón de grabar y subirlo a YouTube. Espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo, hijo. ¡Hasta luego! ¡Pra!